Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa y es cierto, continuamos con lo que hemos hablado hoy en el programa radial acerca del desorden postraumático, que el PTSD decimos en inglés. Lo que quiero agregar en esta ocasión a lo que ya fue dicho durante el programa y le invito a escucharlo en el podcast o en radio, si usted está en Colorado lo puede escuchar otra vez aquí en la radio en 1650 AM en esa frecuencia, pero la mayoría de ustedes posiblemente ya están escuchándolo en el podcast. Lo que quiero agregar es el hecho de que, pues los niños, ¿qué pasa con los niños? A veces uno se pregunta, bueno, ya sé que el desorden postraumático no tiene que ver siempre con la guerra, eso es lo más conocido, es lo que más se habla, sabemos que muchos soldados, por ejemplo, que vienen de la guerra, recuerda Irak, Afganistán, y otros lugares donde han visto bombardeos, han sido víctimas de lastimaduras o han corrido riesgo de su vida todos los días, sonidos tremendamente fuertes, han visto a sus compañeros morir y muchos de ellos cuando regresan aquí al país experimentan o tienen la experiencia de ataques postraumáticos o ataques de pánico que están relacionados con traumas que vivieron. Ahora, yo les explicaba hoy que es un trastorno psiquiátrico, es algo que un psiquiatra, un médico psiquiatra tiene que tratar. Entonces, los consejeros podemos ayudar hasta cierto nivel, pero cuando el cerebro ha sido afectado, no digo por un golpe, ¿verdad? Pero sino que el cerebro es un órgano, ¿verdad? Como yo siempre digo, como cualquier otro órgano del cuerpo y puede afectarse por este tipo de cosas. Entonces ahí necesita ver a un psiquiatra y es probable que el mismo psiquiatra le derive a un neurólogo y la idea va a ser sacar fotografías, MRIs y otros de su cerebro, escaneos y estar seguro, saber qué está ocurriendo. Y hoy en día hay algunas técnicas nuevas y cuando digo hoy en día yo las conozco ya hace, no sé, como 10 años o algo así, que hay algunos aparatos nuevos donde se puede detectar cómo está trabajando el oxígeno en el cerebro y dónde se están acumulando ciertas áreas o en ciertas áreas del cerebro se ve problemas. Entonces hoy nos han enseñado lo que llamamos la neuroplasticidad del cerebro y entonces vemos que el cerebro físicamente reacciona a algunas cosas y esto es bueno que la ciencia haya averiguado eso y lo haya visto porque algunas cosas muy buenas se pueden hacer para ayudar a una persona que tiene un síndrome postraumático. Después de la Segunda Guerra Mundial, los pastores, yo he leído hace muchos años eso, estudiándolo aún cuando era un seminarista, un joven, estudiando para estar en la obra del Señor. Recuerdo un psiquiatra que era profesor mío y al mismo tiempo era pastor. Él ya está con el Señor hace unos años, pero él fue el que nos introdujo mucho a este tipo de materias y leímos libros y estudiamos con él. Y él decía, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí especialmente en los Estados Unidos, los pastores no sabían qué hacer, cómo ayudar espiritualmente a estos hombres y que venían, especialmente hombres que venían de la guerra. Y llegaban a las iglesias, llegaban a sus familias y estaban trastornados. Y no eran las mismas personas que se habían ido antes, en el sentido de que había muchos miedos y mucha angustia y pánico. Y los pastores no sabían qué hacer, no era algo desconocido para ellos a ese nivel. Y entonces comenzó una disciplina que se llamó psicología pastoral. A muchos no les gustó, porque todavía tenían la idea de la palabra psicología como algo casi hasta diabólico, y pensaron unirlo a la palabra pastoral, no. Pero cuando lo empezamos a estudiar, nos dimos cuenta, no, un momento, la Biblia nos habla mucho inclusive de eso, no es un libro de psicología, pero empezamos a ver muchos, y otros antes que yo, claro, y nos enseñaron, comenzamos a ver textos de la Biblia. Wow, desde otra perspectiva, o de la misma perspectiva, pero de una manera aún más profunda, diciendo, la sabiduría del Señor, qué maravilloso, porque ahora la ciencia moderna está confirmando y corroborando en muchos casos lo que la palabra de Dios dice,
con relación a las reacciones de una persona que ha sido traumatizada. Todo eso para decir, hay que hacer un filtro, yo sé que sí, hay que hacer un filtro entre cosas que uno aprende secularmente en esta materia y las cosas que comparadas con la Biblia son ciertas y algunas que otras que no. Entonces, ¿qué hago yo, especialmente cuando ejercía mi profesión más directamente? Filtrar, ¿okay? Lo que no sirve no se usa, lo que sirve se usa. Todo, por supuesto, dentro de lo que es el contexto bíblico. Entonces, es como el apóstol Pablo dice en la Biblia, ¿okay? Que uno tiene que agarrar lo bueno, desechar lo malo, en otras palabras. Entonces, ¿por qué le comento todo esto? Porque antes soldados morían con esto, se suicidaban. Pensaban que se estaban volviendo locos, sus familias no sabían qué hacer, sus pastores, sus iglesias, nadie sabía qué hacer, era tan lamentable. Hoy en día todavía hay soldados que o personas que no son soldados, pero tienen este trastorno y no tenía ni siquiera un nombre todo esto. Pero hoy en día que sí tiene ese nombre y todo, hay personas que todavía llegan a cometer suicidio en su desesperación, pero son menos. ¿Okay? Porque hay más ayuda para ellos. Bíblicamente aprendimos a ayudar mejor, a orar por estas cosas. Ahí no necesitamos una profesión para saber cómo orar, pero nos ayuda. Y lo que quiero comentarles brevemente es, después de haber dicho todo lo de los soldados, en los niños también a veces puede producirse un nivel de PTSD o de trastorno, de este síndrome de trastorno postraumático. Es diferente en el caso de los niños, pero es algo que ocurre, ¿okay? Especialmente cuando han sido traumatizados de una manera muy, muy fuerte. Por lo general, los problemas aparecen antes de los 5 años de edad, aproximadamente, alrededor de ese tiempo, en ese vecindario de la edad. Y uno va a ver trastornos en el desarrollo de esa niña o niño, especialmente los trastornos cognitivos, es decir, en el razonamiento, en la parte de cómo la mente funciona, en la parte lógica, en el razonamiento. Usted va a ver trastornos del lenguaje. Algunos niños son tartamudos, otros niños les cuesta comenzar a hablar o no pueden realmente leer. Ahora, cuidado, 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 cuidado. Todo lo que acabo de decir pueden ser el producto cuya causa no es lo que estamos hablando el día de hoy del desorden postraumático. Puede ser por otras razones, inclusive físicas, fisiológicas, pero en muchos casos es una señal de que el niño puede estar sufriendo de un nivel de trastorno postraumático debido a algo que ha ocurrido y que no siempre los niños comentan. Entonces, el lenguaje, la parte cognitiva, el razonamiento, se comienzan a ver y hay que analizarlas rápido. Entonces, la forma de analizarlas con un niño o con un mayor, primero vaya a ver un médico, doctor o doctora en medicina, para estar seguro que toda la parte física está bien. El médico, si ve que todo está bien, digamos en ese niño, luego dice, bueno, pero sigue teniendo estos problemas, no se ofenda si le dice, su niño necesita, usted tiene que llevarlo a un psiquiatra. O un psicólogo, un psiquiatra, y después el psiquiatra le dice a un neurólogo y van, van, van. De gracias a Dios que tenemos todos esos recursos para ir investigando lo que antes se ignoraba completamente. Entonces, cuanto antes pueda ayudar a su niño, a su niña, mejor. Muchos niños que han sufrido o sufren del PTSD o el trastorno de este síndrome de traumático, ¿no es cierto?, postraumático, tienen lo que se llama apego reactivo. Y el apego reactivo es poco común, inclusive en los niños que los han descuidado mucho, pero no es tampoco algo que por ser poco común no va a ocurrir. Entonces, ahí necesita ayuda profesional. Cuando estamos hablando de trastorno de apego reactivo, los niños emocionalmente se van alejando de los adultos, de sus cuidados. Rara vez acuden a los adultos, papá, mamá, abuelos, sus cuidadores, en busca de consuelo, y no lo que hacen es como encerrarse en su propio mundo, aunque no pueden verbalizarlo como lo estamos haciendo nosotros hoy,
tienden a no, pues tienden a verbalizarlo casi nada, pero así demostrarlo con este tipo de actitudes que describo. Entonces, solo para quitar un poco de la cabeza la idea de que el PTSD o el trastorno postraumático es exclusivamente un problema de personas que han estado en la guerra, como los soldados, y que han estado en combate, ahí en la primera línea de combate. Ocurre con muchas personas. Lo que hay que hacer es no confundirlo porque tiene síntomas similares a otros. ¿Y por qué tiene síntomas similares a otros trastornos? Porque todo está en lo que diríamos el tronco de qué es el problema de la ansiedad. Y en otras palabras, el problema de la ansiedad tiene muchas ramas, ramificaciones. Una de ellas es el trastorno o síndrome de trastorno postraumático, ¿ve? Otras pueden ser ataques de pánico, otras pueden ser depresión, otras pueden ser y así está. Entonces uno tiene que ver, ok, sabemos que es un problema del tronco llamado ansiedad, vamos a decirlo así, pero luego hay que detectar específicamente, en este caso, si tienen un trastorno postraumático o es otro tipo de trastorno. Entonces, así como cuando uno va a ver a un médico y de pronto queda con alguna duda y dice, necesito una segunda opinión, y a veces hasta una tercera opinión, antes de ir a la cirugía, someterme a una cirugía o algo así. Cuando se trata de este área mental, yo le recomendaría que si usted no siente mucha tranquilidad con esa persona profesional, no vaya con cualquiera, sino con alguien entrenado para este tipo de síndromes, de problemas. Créale, pero al mismo tiempo, si usted siente, yo no estoy muy conforme con el tipo de terapia, tratamiento, o inmediatamente me quieren inundar con medicamentos, vaya a ver una segunda opinión. Porque, bueno, cuatro ojos ven más que dos, dice alguien. Entonces es bueno. No es que usted está demostrando desconfianza en esa persona, pero todos somos imperfectos y hay a veces profesionales que están muy apurados o no se toman todo el tiempo que requiere investigar y en una persona y a veces, bueno, tiene estos síntomas y como que ya seguro es eso. Un buen profesional de la medicina, medicina de la psiquiatría, de la consejería, de la psicología, de todos estos problemas, o gente que atiende estos problemas, un buen profesional va a tomarse el tiempo de investigar. No va a negociar con usted, espero que no, pero va a tomarse el tiempo de investigar exactamente qué es lo que está pasando. Téngale paciencia, especialmente si se trata de hijos, porque con los niños uno tiende a ser más emocional, ¿verdad? Más vulnerable. Entonces, sí les recomiendo, no deje pasar el tiempo, porque hay muchas cosas que van ocurriendo en la vida de los niños con síndrome postraumático que ocurren en la juventud, en los adultos que tienen síndrome postraumático. Cuanto antes se trate, mejor. Y va a responder mejor la persona, el paciente, al tratamiento. Cuanto más se dilate, es peor, porque en el camino se va reforzando cada vez más el problema, ¿ok? Bueno, mañana vamos a estar en preguntas y respuestas y comentarios generales, así que le esperamos mañana en otra edición de La Conversación Continúa. Gracias por sintonizarnos en 1650M Radio de la Red, por estar en los podcasts y también por estar aquí en YouTube. Dele like, suscríbase y le agradecemos mucho por eso y hasta mañana, si Dios quiere. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.